pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y pues en este video vamos a dibujar al Capitán América. Vamos a hacer su rostro, vamos a hacer que se parezca bastante sus facciones. Y pues como yo vi que ya empezó la película de Capitán América Civil War, pues vamos a hacer a este personaje porque va a estar súper padre. Y pues no sé, ustedes me lo han pedido muchísimo. Vamos a empezar con este rostro y las facciones, el casco. Lo voy a hacer con casco o más o menos la cosita esta que tiene en la cara. Y pues vamos a tratar de que se parezca bastante. Espero que me quede. Y si les interesa, quédense conmigo para empezar con este proceso, que va a ser un poquito largo, pero que va a quedar increíble. Necesitamos ocre brulé, color blanco, rosa pastel y rosa medio. Como pueden ver, son un número consecutivo, o sea que es 928 y 929. También necesitamos color piel, naranja, beige peach y rojo escarlata. Estos son Prismacolor Premier, pero ustedes pueden conseguir de otra marca, solamente busquen un tono similar. También necesitamos gris, dorado, café, violeta, plateado, naranja y azul celeste y azul medio también. Aquí les dejo los números y los tonos para que busquen algunos que ustedes tengan y que se parezcan bastante. También necesitamos regla, lápiz, sacapuntas y pintura en base, agua, color piel, color negro y color café. También necesitamos un pincel y su sketchbook para dibujar. Y eso es todo lo que ocupamos. A mí me gusta empezar con las partes exteriores del cráneo. Me ayudo con mi regla siempre, cuadriculando también mi sketch. Ustedes pueden hacer eso, si no, o pueden comprar también cuadernos cuadriculados y eso nos va a ayudar a ser más perfeccionistas. Aunque a mí me gusta practicar y ya saben, aunque me equivoque no me importa. Y vamos a empezar también con las orejas. Aquí hice esta mandíbula, pero después me equivoqué y la borré porque como que estaba muy cortita. Y vamos a empezar también haciendo los detalles de los ojos, las cuencas. Y vamos a poner aquí el antifaz también que tiene como en el casco incluido. Y también dibujamos los ojos. Vamos a medirlos exactamente del mismo tamaño, algo así. Ponemos el iris, la pupila y dejamos el puntito de luz. Y pues vamos a hacer lo mismo con el otro ojo y vamos a dibujarlo bien. Después dibujamos la nariz y nos ayudamos también con la regla y tratando de darle sombra con nuestro lápiz o nuestro carboncillo, con lo que ustedes estén dibujando. Hacemos también la boca y ya después perfectamente podemos dibujar la mandíbula porque ya tenemos como que medido este asunto. Y vamos a dibujar también el cuello y la parte de ropa que nos alcance. A mí me alcanzó esto. Y también dibujamos una letra A muy bien, con la regla nos podemos ayudar y va a quedar súper derechita. Vamos a borrar ahí los excesos y también vamos a empezar a rellenar el color piel, toda la parte de la boca y también pueden dibujar los ojitos, rellenar los ojitos y sin pasarnos hasta los ojos, nada más la parte exterior y las orejas y un poquito del cuello. Con el café rellenamos la parte que sostiene el casco y los dos extremos que están en su ropa, como aquí en las esquinitas, ya vieron. Y todo lo demás lo van a rellenar con negro, el cuello y pues el casco, no todo, pero más o menos así. Y dejamos la letra A sin pintar. Y ahora vamos a empezar con los ojos, con el color piel. Vamos a empezar a difuminar adentro de la parte gris del ojo, también con el color verde y con el azul. Vamos a poner este tono y también gris le ponemos al iris para que se vea como un verde bastante realista. También pueden poner negro y difuminamos y ponemos un poquito de rosa en las esquinas de los ojos para que se vea más real, como un ojo bastante rojito. Y vamos a poner también color beige peach, también un poquito de durazno, ocre brulé, color piel y grises para dar sombras y blanco también para dar luz en la parte de sus ojos abajo y un poquito de pestañas con negro y le damos profundidad también con gris en la parte más blanca del ojo. Ponemos rositas, ya vieron, también gris, azul, verde y también negro y le ponemos ahí como profundidad. También ponemos un poco de ocre brulé, también durazno pueden poner, beige peach, color piel no nos puede faltar de base y pues el color negro. Y empezamos también con las orejas haciendo lo mismo, blanco, beige peach, café, también durazno o rosa y damos profundidad con café y negro también. Y pues ahí va quedando más o menos. También vamos a hacer lo mismo con la nariz. Empezamos con un poco de durazno y blanco, dar luces. Con el ocre brulé le puse un poco de profundidad y también con el gris expreso, un poco de café también y el negro nos ayuda bastante. También aparte
En el arco vamos a poner, en el arco de Cupido es dos labios, ponemos un poco de blanco y dejamos sombra y también ponemos profundidad y luz. Aquí vamos a poner bastante color piel y vamos a poner tantito blanco también en las orillas, ¿ya vieron? Vamos a ir como que dándole luz en sus cachetes y también vamos a poner un poco de rojo en sus labios o crème brûlée, también un poquito de café y rositas para que se vean más carnosos. Ya saben, así de preciosos como los tiene Chris Evans, que es el hombre más guapo del mundo. Y pues le ponemos bastante barbita también como con gris, le ponemos profundidad y también aquí le ponemos beige peach, un poco de sombra en esta parte porque en la foto tiene bastante sombra en ese y creo que le debí de haber puesto más, pero bueno, ya saben que no somos perfectos y vamos haciendo nuestros personajes a como podemos. Y pues a mí me encantó el resultado, creo que me gustó mucho cómo quedó. Vamos a hacer lo mismo en el cuello, bastante profundidad también con grises, sombras. El gris expreso y el negro nos va a ayudar mucho a dar esas sombras, también el blanco para dar más luz. Y vamos a poner ahora esta parte del casco con el dorado y el blanco. Solamente esos colores necesitamos, también un poquito de café y negro para dar profundidades. También ocre brûlée por ahí y blanquito para dar luz en esta parte de como lo que sostiene el casco y también en lo que tiene en su ropa de este lado, que yo creo que es con lo que está sujetando su ¿cómo se llama? Su escudo, Dios mío, se me van las palabras. Ahora vamos a empezar con el casco. Para eso solo necesitamos el blanco, azul medio y el azul cielo y también un poco de azul ultramar más potente y vamos a ir intercalando colores. Vamos a basarnos bastante en la foto donde haya la luz y donde está la sombra. Aquí marcamos la parte de la A y ponemos un poco de profundidad. Vamos a poner luz en esta parte donde está como sus cejas y ponemos también con blanco un poco de luz al lado de la letra A y con el azul como que entrelazamos esto, como que difuminamos y damos un poco de luces. También aquí blanco bastante porque el casco tiene que brillar y se ve un poquito más real, ¿ya vieron? Tampoco es la cosa más real de la vida, pero bueno. Aquí vamos a poner un poco de costuras con un poquito de gris y plateado y poquito azul. También no necesitamos tanto porque su traje es bastante descolorido. Es como un azul muy intenso, pero también está como bastante opaco. Entonces vamos a poner bastantes tonos grises y también ponemos un poquito de blanco, gris plateado y el azul también, un poquito, nada más algunos detalles y eso creo que es todo. Vamos a ir dando más detalles con el tiempo y ponemos nuestra firma. Comentarios que opinan, ya saben que tengo Facebook, Instagram, pueden ir a seguirme y también me ayudarían mucho si comparten este video y también los demás que tengo aquí abajito. Si les gustó alguno, por favor ayúdenme compartiéndolo con sus amigos para que todos coloreen y dibujen como yo. Y pues no sé, los amo mucho, gracias por quedarse a ver este video, les mando besitos en sus cachetitos o en sus popis y nos vemos en el siguiente video. Les voy a mandar un saludo antes a Andrés, Megan Solares, Grecia, Gamex, El Sapo, Alan Bautista, Josué Castillo, Elizabeth Nechan, Grecia Castor, Unicorn Club, Alondra Díaz, Eduardo Melilla Castro, Adem Vázquez, Melanie Rodríguez, Pamela Art, María Cristina Martínez, Zaira Elizabeth, Gato Kids y Estela. Los amo mucho, gracias por ver este video. Y pues ya saben, no se olviden suscribirse. Me estoy equivocando muchísimo. Ya tenía mucho que no hacía esto. Y pues, si quieren, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les lleguen mis videos, porque creo que no les están llegando y no los están viendo. Y estamos teniendo unas poquitas reproducciones y eso me hace muy triste porque yo le echo muchas ganas en estos dibujos para que ustedes los vean. Y pues, si quieren aprender a dibujar, ya saben.